Pues el miércoles. No, ay, que no he cambiado el día. Perdonad, perdonad un momentito. Es que sabía yo que me comía algo. Jueves 19, correcto, sí. El jueves 19 llega a Netflix. Un momentito. Junji Ito Maniac, relatos japoneses de lo macabro. Primera temporada. Fernando, no sé ni si esto Sí. se puede ver aquí. O sea, ¿has censurado el vídeo tan siquiera? Oh, bueno, pues entiendo que si está en YouTube, no creo yo que haya mucha cosa macabra precisamente que enseñar, pero bueno, eso es reconozco que es una de las series que estoy esperando porque bueno, he oído siempre mucho hablar de este autor de manga que por fin, bueno, va a tener su primera adaptación en forma de animación, de anime, de la mano de Netflix. Son historias de terror, utilizando mucho las leyendas de terror japonesas. Y bueno, luego hablaremos un poquito también porque vamos a hablar también de un. Porque aquí las edita en España los relatos FC Ediciones, y hablaremos de uno que también sale este mes, si lo que queréis es completar. Pero bueno, son 20 historias en los que se tratarán, en este caso, la locura es el eje de esas 20 historias. Hay historias con nombres como Los globos de la horca, fotografías, la habitación de paredes cuádruples o El intruso. Como digo, están basados en dos de las obras de Junji Ito, que es Fragmentos del mal y Estudio desde el abismo del terror. La verdad que tengo bastante curiosidad por ver esta serie que llega el jueves 19 a Yo Netflix. tengo que decir, he de confesar que me da un poquito de pereza. O sea, me apetece, pero me da un poco de pereza porque luego esto se alarga muchísimo. Pero bueno, también llega a Netflix un estreno impresionante. Aquellos maravillosos 90. Bueno, esto es estreno, ¿verdad? Porque los otros, Aquellos maravillosos 80, no. Siempre 70. 70, vale. Esto es nuevo, ¿no? Esta es una nueva serie. Sí, es vamos a llamarlo un spin-off, ¿no? Porque realmente es una continuación con dos de los personajes de la serie original, que eran los padres, que vuelven en esta versión, que está ambientada en los años 90, con los nietos que vuelven a Point Place. Y vuelven a ese sótano que donde aquella serie, bueno, que protagonizaba, bueno, tenía un reparto que algunos han llegado más lejos que otros, pero bueno, que estaba Mila Kunis, Ashton Kutcher, Laura Prepon, Danny Es verdad. Masterson, que no está muy con las denuncias que ha tenido de abusos y demás, Topher Grace y Wilmer Valderrama eran los protagonistas de aquella serie, Aquellos maravillosos 70. En continuación, pues es Kurt Wood Smith, que muchos os sonará por ser el malo, el villano de Robocop, y por Debra Jo Rupp, que también si visteis Friends, era la profesora de hogar que se casaba con el hermano de Phoebe, pues era el matrimonio, eran los padres de uno de presente el personaje de Topher Grace, que pues aquí albergan esa misma casa donde una nueva generación se vuelve a vivir aventuras en verano y tal. A ver, la he puesto como destacado por aquello de la original, evidentemente la de aquellos maravillosos 70, aunque no es una serie que yo haya visto de continuo, pero bueno, tenía su gracia. Yo creo que nunca la he Tuvo visto, no, nunca me ocho hizo. temporadas y bueno, tenía sus momentos. Pero esta, bueno, las series de Netflix, estilo así de multicámara no le han salido muy bien y casi todas o han terminado canceladas así que bueno, pero bueno, si os gustó la original, pues aquí tenéis esta continuación con los abuelos. Pero eso no es todo, porque además el jueves 19 de enero Netflix estrena Las Combatientes, la primera temporada completa. Esta serie que es española, hispana, es que me suena No, así es francesa. Ah, es Es una francesa. miniserie francesa que nos sitúa en la Primera Guerra Mundial, en 1914, y en el que el destino de cuatro mujeres se cruza, una prostituta parisina, una joven Monja. Ya trabajadora veo de yo. una fábrica, o sea, la madre superiora de un convento, y una enfermera feminista que se cruza, como digo, durante esa primera
Guerra Mundial, la O serie, francesa. todo el contenido para un chiste de Fernando Esteso. Pero además, Sí, Netflix básicamente sí. estrena la película Al-Kayat, Al-Kalat, Al-Kalat Plus. Es que ya no sé si esto es una plataforma de streaming o si es una película. Sabemos de qué va esto. Bueno, creo que van de relatos de Turquía, puede ser. Algo así era. Sé que te estoy metiendo un compromiso, pero. Sí, bueno, la película, está Al-Kalat Plus, o no sé si se pronunciará así, son cuatro historias sobre engaño, desde ladrones que se cuelan en una boda hasta el intento desesperado de un hombre por ocultar el secreto de un antiguo difunto. La nacionalidad de la película, te la digo ahora mismo, es de Arabia Saudí. Arabia Saudí, ah, bueno, pues nada. Acaba de estar de moda ahora por la Supercopa de España, pues nos llega ahora esta película de Netflix, que bueno, es una curiosidad. Una curiosidad. Pero bueno, ahora vamos también a la plataforma esta, que de momento no tiene mucha cosa, que es AMC Plus, que estrena además Blue Moon, la tercera temporada. Es decir, la temporada 1 y 2 asumimos que ya está ahí. Esta es una producción francesa y no sé mucho más de esta. Pero bueno, hasta aquí los estrenos del jueves 19 de enero. Los que nos estáis viendo en el Twitch, no os preocupéis que esto no sale en YouTube. No os preocupéis que daremos forma a este espacio, que estamos cambiando, probando cositas, y ya prepararemos una cosita así. Ya tenemos que preparar la sinopsis o algo, Fernando. Pero bueno, notas para uno mismo, que si no, luego no me acuerdo. ¿Pasamos al viernes, sábado, domingo y cartelera? Sí, solo un apunte. La serie es canadiense. Pero es en francés, ¿no? Bueno, no sé. Si es de la parte de... No, esta no. Esta es de la parte de... anglosajona. Ah, bueno. No es quebequense. Girasol 83 grandes. Es que cada vez que la cago, yo espero que de repente tengas que poner fe de ratas. No, me he equivocado, Michael, era francés. Yo hice el otro día una fe de ratas. Sí, lo sé. Hombre, que lo he visto. Y te he contestado tal cual hay. ¿Cómo era? Silicon Valley, es verdad, es la serie esta. Sí, pues... Vámonos al viernes.